Entonces, como bien tú dices, no solamente boxeadores profesionales, está el boxeador olímpico, está el boxeador aficionado, que es el que de ahí es que sale la semilla, ¿no? Para esos grandes campeones que hemos tenido en la historia de Puerto Rico, los Tito Trinidad, etcétera, etcétera. Así es que se forjan, empiezan en el boteo, en el boxeo amateur, como ya, o sea, el boxeo aficionado, para ir desarrollando y entonces ya pasar al boxeo profesional. Pero sí, estoy muy, muy contento, ya que vino el licenciado Paco Valcárcel, la Guayanilla. Estuvo reunido con el alcalde, estuvo reunido con el ingeniero. Yo creo que se ve dando forma y esto va a ser un sueño realidad. Importantísimo, y me alegra sobremanera esta noticia que nos dio Roberto primero, y ustedes están dándole y estoy emocionado yo con esta noticia, es importantísimo. Y Roberto me dice que Guayanilla, el Guayanilla Boxing se va a convertir en uno de los mejores centros, de los mejores lugares de práctica de boxeo. Mira, Junior, Roberto sabe la capacidad que tenemos, ¿verdad? Eso es importante porque hay personas comprometidas. Hay personas comprometidas, personas con mucho conocimiento, personas que, ¿verdad? Como dijo Carlos, el doctor Ramón Negrón, Enrico Encarnación, profesor de la UPR en la parte y director de lo que es terapeuta atlético. Tenemos al doctor Negrón, lo que es la medicina general, la medicina deportiva. Tenemos supervisa la salud de los muchachos. Siempre, constantemente. Cada persona que entra por aquí, nosotros le hablamos con los padres, estamos bien comprometidos. Que cada niño que entra por ahí no entra porque entra solo, sino porque nosotros le decimos, tu papá tiene que estar, es de la mano de sus padres, porque esto aquí no se va a convertir en un babysitter. Esto no es un salón de esto de cuido, sí. Un campo de entrenamiento, pero a la misma vez no solamente de boxeo, como te dije anteriormente, va a ser un campo de entrenamiento donde se va a trabajar todas las capacidades para el desarrollo de un líder. Y de la misma forma como Carlos habló del señor Francisco Valcárcel, que él es el presidente de la OMB. El presidente de la OMB está trabajando de la Organización Mundial de Boxeo y está trabajando de la mano de Jake Paul. Jake Paul es importante, ¿verdad? Que sepan que Jake Paul está también apoyando este programa. O sea, cuando tú escuchas eso, es como Carlos dice, esto es un sueño hecho realidad. Esto es un sueño que no solamente lo queremos hacer aquí en Guayanilla, esto es un sueño que Carlos y yo estamos comprometidos, que tan pronto empiece que se dé esta formación aquí. Nosotros queremos, ¿verdad?, apoyar a otros colegas en otros pueblos y presentarle el programa que nosotros tenemos y llevarlos con el mismo fin de seguir el desarrollo de mejores líderes con salud, con mejores mentes para poder trabajar. Porque ya hoy en día, mira, Junior, aquí ya las nenas no quieren ni parir, estamos teniendo problemas, aquí no hay mucha juventud, Puerto Rico se está convirtiendo ya una isla, un país de personas mayores. Ajá. Entonces las personas mayores pues no las pueden cuidar, no las cuidan. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pues nosotros queremos tener líderes, que ellos puedan tener ese sentimiento de que todo está de la mano de Dios. Espiritualmente tenemos que tener gente consciente, gente que tengan el conocimiento y podamos hacer cosas buenas para las comunidades, hermano. Y yo le añado a todo eso que acabas de decir, que es súper importante, yo le añado a eso, a que esa juventud que ustedes van a tener aquí, o están teniendo ya hace unos cuantos años, pero que va a seguir llegando esa juventud aquí, y esa juventud, las posibilidades de que se queden aquí, porque se nos están yendo los jóvenes. Los jóvenes en etapa de producción se van para la Florida, se van para Nueva York, para Chicago, para otro estado. Le pregunto a Carlitos, Miguel Cotto, ¿ha estado aquí en el gimnasio? Todavía no nos ha visitado, pero sí los boxeadores profesionales trabajan de la mano de él, es el promotor de ellos. Miguel Cotto está bien activo, creando peleas importantes. Está de la Salvador Dijols ahora en abril, es importante, está a cargo de él, ¿no? Sí, está promoviendo el boxeo a nivel isla, en cada municipio, y eso vuelve y le da una transformación al boxeo de la isla, a motivar a los nenes a que salgan, vayan a un gimnasio, vamos a practicar. Se llama boxeo, noche de boxeo al máximo, boxeo en tu pueblo, y eso da una transformación
bien, bien importante de volver a traer a esos niños y volver a motivarlos para que entren a un gimnasio de boxeo. Y finalizando, ese trabajo que está haciendo, que están haciendo ustedes primero que nada, que está haciendo Coto, que está haciendo otros grandes boxeadores, veteranos que están impulsando a los jóvenes, a los nuevos prospectos, eso los pone en una vitrina, por decirlo así, a nivel mundial. Esta pelea de Salvador y Jorge, uno te dirá, mire que en Ponce, pero esa la están viendo a nivel mundial. O sea que se está poniendo en la vitrina, mira lo que tenemos aquí. Se va a ser transmitida y como tú dices, se ve a nivel mundial y son los jóvenes, los prospectos de lo que tenemos, la semilla nueva para lo que vamos a enfrentarnos en el futuro. Perfecto, le agradezco sobremanera a los dos, los felicito a los dos y quiero venir con la cámara para cuando esto esté comenzando el trabajo de desarrollo, que veamos los carpinteros, los ingenieros, los arquitectos creando lo que será la meca del boxeo en Puerto Rico. Lejos, no te vayas lejos, que ya comenzaron con la electricidad, ya están por ahí, sí, la electricidad, ya están moviendo, que ya por lo menos vemos movimiento. Acción sobre la palabra. Es la clave. Juan, siempre un placer. Mira, Junior, otra cosa también, ¿verdad? Le hiciste pregunta a Carlito que si Miguel Cotto ha estado aquí. Sí, Miguel Cotto ha estado aquí. La presencia de Miguel no ha estado, pero ha estado de nuestro pero gran están amigo. Los boxeadores. No, de nuestro amigo Héctor Soto, sí, que es el presidente. Él, que es el que está con... Brian Pérez, han estado aquí, Willy Silvestre. ¿Cómo que se llama la cosa? Interrumpo, Miguel Cotto sí estuvo cuando vinieron los terremotos y vinieron, okay, él estuvo aquí, estuvo en ese parque. Sí, estuvo en Yauco, estuvo en Guayanilla. Estuvo con Carlos Purín Caraballo, sí recuerdo, vino a este barrio, pero lo que digo, no ha entrado la facilidad, pero eso está, va a venir y ya por lo menos los socios de él, los que trabajan con él, Brian Pérez y Héctor Soto, ya estuvieron aquí en la facilidad. Eso es importante. Y sobre todas las cosas, va a venir, cuando esto sea, no, es muy buena la facilidad, pero cuando esto esté ya a otros niveles, yo sé que él va a estar metido aquí todos los días. Mira, realmente Miguel es bien humilde. Miguel es bien humilde. Pasa que Miguel está comprometido en muchas cosas y está comprometido con su compañía porque él está al tanto de lo que está pasando, tanto Héctor Soto como Brian Pérez, mis grandes amigos, ellos están siempre sentados con él. Ah, inclusive su hijo Junior está en la oficina trabajando con él. Así que Miguel está bien comprometido y el compromiso con Miguel es ver este desarrollo, él nos aconseja a nosotros pasamos, ¿cómo se dice? El mensaje y seguimos desarrollando esas personas, a esos jóvenes, pero lo importante es que Miguel tiene relaciones por todo el mundo y ve que él tiene esa unión con Torrank, él tiene esa unión con Golden Boy, no he mencionado, él tiene esa unión con PBC, sí, Al Heyman, sí. con Boaron, sí, con Oscar de la Hoya y todo lo que él hizo, para mí es un plano para yo que estos jóvenes que van en el desarrollo vean a Miguel como un ejemplo, como tanto mi gran amigo Tito Trinidad, que fue a apoyar a Pupilo para la pelea aquí en Puerto Rico, que tenemos grandes personas con el ojo puesto en este gimnasio de Guayanilla Boxing. Y aquí estamos, señoras y señores, para ustedes, conversando con estos dos grandes del boxeo. Ya oirán hablar mucho, ya vienen oyendo hablar hace muchos años, pero seguirán oyendo hablar del Guayanilla Boxing, que va a seguir por ahí para arriba. Carlitos, gracias. Gracias, Juan de León. Gracias. Siempre es un placer conversar con ustedes. Conversar con los que saben. Lo dijo Junior. Seguimos. ¡Vamos arriba!